Alerta Estados Unidos, Irán promete vengarse con Trump y otros estadounidenses. Mis patriotas, para que entremos en contexto de lo delicada que es esta amenaza, vamos a hablar de Qasem Soleimani, quien forjó su reputación de hombre aguerrido durante los 8 años que duró el devastador conflicto entre persas y árabes. En la década de 1980, cuando comandó una de las divisiones del ejército iraní. Entonces, entre otras cosas, se hizo conocido por encabezar misiones de reconocimiento dentro del territorio enemigo. Fue nombrado comandante de división cuando aún no había cumplido los 30 años. Décadas más tarde, se hizo visible por el destacado papel que tuvo durante el reciente conflicto contra el autodenominado Estado Islámico y la República Árabe, tras la cual Teherán ha logrado ampliar su peso y su red de influencias en la región. Y pues mis amigos, ellos para conmemorar el tercer aniversario de su deceso, varios funcionarios iraníes han prometido venganza por su icónico líder militar Qasem Soleimani, quien falleció a manos de Estados Unidos el 3 de enero de 2020, por el cual el entonces presidente Donald Trump y 94 ciudadanos están siendo culpados. Si bien los acusados amigos procedían de varios países, incluidos 17 árabes, donde dieron de baja a Soleimani, este caso ahora tiene 94 acusados de Estados Unidos, dijo Garibabadi. De estos 94, dijo que los tres principales acusados son Trump, su entonces secretario de Estado Mike Pompeo y el entonces jefe del Comando Central de Estados Unidos, general del Cuerpo de Marines Kenneth McKenzie. Ninguna persona será inmune a los procedimientos judiciales, advirtió Garibabadi. Como tal, argumentó que los tribunales iraníes estaban preparados para iniciar el enjuiciamiento contra sus nacionales unilateralmente de conformidad con la Convención de 1973 para la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos. Y tú cuéntame qué opinas de esta amenaza. Déjame tu comentario, muchas gracias. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.